Bien. Sitio de aducción. Esto es otra novedad que es probablemente lo mejor que tiene el mod este. Vamos a ver qué sitios de aducción tenemos que ir. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. ¿Solamente un sitio de abducción? ¿En lugar de tres sitios de abducción y solamente poder ir a uno de los tres sacrificando el pánico en otros países porque sí? No me lo puedo creer. ¿Cómo se les habrá ocurrido esta idea revolucionaria, que ya estaba en todos los UFO y en los XCOM antiguos? Poder ir a todos los sitios, aunque, como la gente se cansa, ya no tienes la misma motivación para ir a todos los sitios, sobre todo si es mucha actividad o es alguna cosa que tengas el equipo jodido. ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¿Poder ir a todas las misiones? Y que no tener que... ¡Oh, este sitio va a subir el pánico porque no puedo hacer nada para que no suban el pánico! ¿Se han vuelto locos? ¡No me lo puedo creer! Esto... Espero que XCOM 2 tenga algún sistema similar. Poder ir a todo. Y otra cosa, como he puesto lo del escuadrón, vamos a... Tengo aquí 100.000 millones de gente para salir. Por cierto, ¿veis este icono que me parece que en XCOM normal no está? Esto es, en el escuadrón del principio, ¿en qué posición van a salir? Creo que el máximo son 10 soldados, ¿no? ¿En qué posición aparecerán en cuando los dejas al principio? Entonces, ¿quién va a ir de líder? Alguno de los... La gente sigue cansada, ¿verdad? Ya digo, a los fatigados no los voy a coger, pero solamente le faltan unas cuantas horas para estar bien. Hideo Kojima, sin duda. Hideo Kojima es una tía. Hideo Kojima en tía. Se cambió de sexo. Y el resto, pues no sé, vamos a ver gente que tenga buenas estadísticas. Esto es la puntería, esto es la armadura extra que tienen ellos por sí mismo. Mi médico está hecho una mierda. Mi médico tiene menos vida que nada. Creo que es un poco contraproducente tener un médico con poca vida. Tendré que poner armaduras buenas. Gijonsen, ¿no? Alguien que tenga o muy buena puntería. Sofía Waters, se llama Waters. ¿Por qué no? Me gusta tu pelo. McKay, solamente porque me gustó tu nombre antes. No voy a coger a ningún tío. Aquilino. No, Dios, tienen una mierda de puntería y menos 3. Por favor, no. Oleg. Tiene buena puntería. Bueno, no tiene tan buena. Tú eres mejor. Alessandra Mensa. Quiero coger a novatos otra vez, por cierto. Porque así subo más gente de clase. Es de lógica, ¿no? ¿No? Ya lo sabía que no. Pero da igual. Lo haré de todas formas. Stanislava. Voy a coger a algún tío, solo... ¡Marcos Serrano! ¡Guau! Me da igual que seas una mierda de personaje. Fantástico. Jenkins. Marcos Serrano otra vez. Imad Wahid. Ah, este tiene buena puntería. Alguien con buena puntería, aunque menos vida. Pero la puntería me importa mucho ahora. Sobre todo al principio. Vamos a ver, ¿quién tiene más puntería que un tonto? 60 y pico, 71. Ya tengo gente con muy poca vida. Esto no va a ser lo mejor del mundo. Tengo un Alfonso Vázquez. ¿Por qué no? Favoritismos máximos. No voy a llevar, ya digo, a ninguno de la gente que tenga. ¿Hay más posibilidades? ¿Que te salga una gente de puntería en plan francotiradores con gente de más puntería? Creo que no. Mira a mi médico. Más puntería que un tonto. Y portugués. Pero bueno. Bueno, es Silvia Borges. Es muy buena apuntando, pero muy... muy... muy poca defensa. Pero ha salido médico. Aunque a lo mejor se lo puse al azar. Pero creo que ha salido médico por su propia cuenta. Y además tiene pelos en el bigote. O sea que... Tengo una Teresa Hernández, no sé. Graciela Toscano me ha gustado el nombre. Da igual, vamos a seguirnos por el nombre. Tengo una italiana, maravilloso. Y creo que esos son todos, ¿no? Y van modificando la gente que se ve según vas pasando. ¡8 tíos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Hacer los objetos faltantes disponibles? No. Ahora, inventario. ¿Cómo funciona? Porque ya tengo... Vamos a empezar con Kojima, Hideo Kojima. Vamos a quitarte las cosas. Y por quitarte las cosas quiero decir dejarte en casa, no, perdón. A ver, editar unidad, esto sí. Armamento. Primero, armadura táctica o chaleco táctico para empezar. Esto me da más movilidad y han cogido el diseño de las armaduras de la gente con poderes, ¿no? Estos eran de la gente que modificabas. Las escopetas, esperar, esperar. No,
No nos excitemos tanto. Me da más movilidad. Me hace falta más movilidad. La tía tiene 14 de movilidad. Tengo poca defensa. Quiero más defensa. Me da salud. Pero bueno, como tiene menos 2 de defensa... ¿Esto es defensa o es cobertura? Será defensa, ¿no? Supongo. Fusil de asalto. ¿Quiero más puntería? Honestamente, sí. Se puede poner también una ametralladora. Que te da... ¿Qué te da? ¿Las carabinas son las que tienen más puntería? Tenía entendido lo contrario. ¿Los fusiles me dan menos movilidad y menos puntería? ¿Para qué coño quiero un fusil de asalto entonces? ¿Esto no está al revés? Yo juraría que el que me daba más movilidad sería la carabina de asalto. La ametralladora me da más movilidad todavía, pero entonces ¿para qué coño quiero un fusil? Ya me acuerdo por qué quiero un fusil. El fusil no tiene más puntería, tiene más alcance. Ves a las unidades desde más lejos. La ventaja es alcance o movilidad y puntería, pero solamente desde más cerca. Y hace más daño, hacen un punto más de daño, es verdad. Creo que había alguna forma de ver eso, pero hay un casillero por ahí, unas estadísticas, un cuadro de Excel ahí con todo lo que hace cada arma, pero lo estoy recordando solamente de memoria. Fusil de asalto, más daño, y creo que pesa a la gente desde ligeramente más lejos, muy poco más lejos. Esto es más cerca, más movilidad, y esto, movilidad neutra, pero más puntería, así que puntería. Y escopetas para todos. Ay, mierda, objeto limitado por clase. Creo que los novatos no lo pueden usar. O es para alguna clase en particular, da igual, son gratis, así que ahí se van a quedar. Puedo cambiar la pistola por un subfusil, sin embargo, que me da menos movilidad, pero quita más vida, o sí, quita más vida. Tengo 14 de movilidad, es una buena movilidad, pero no he sacrificado movilidad antes, te vas a quedar con la pistola. Al fin y al cabo, teniendo esto, para que es un subfusil. Pero es una buena arma secundaria para ir cambiando. Granadas, a ver, y equipaciones. Aquí hay un millón de tonterías nuevas solamente porque sí, incluso botiquines. Trofeo alienígena. Ah, aquí está la descripción, lo podía haber mirado antes en las armas. Esto, si queréis leerlo, ponerlo en pausa o lo que sea. Menos posible que te hagan cosas psiónicas. Coraza cerámica, más vida. Granadas antipersonales, ya las hemos visto. Granadas cegadoras, ya las hemos visto. Dejan a gente atontada y puedo hacer un baile sexy. Eso no es cosa de la granada, es cosa mía. Granada de humo, granada de humo. Esto no ha cambiado. Granadas, granadas. Más capacidad de munición. Hay muchas cosas nada más que para empezar. En las primeras misiones ya puedes pensar en qué vas a hacer. En lugar de, santo Dios, llevar siempre lo mismo. Prácticamente, mira láser. Es casi obligatorio. 4 más de puntería gratis. ¿Son 4? 4 más de puntería gratis. En casi todas las primeras misiones y en las no tan primeras misiones voy a llevar mira láser con casi todo el mundo. Sobre todo cuando no tienen clase. Mira láser, más puntería para todo el mundo, sí, gracias. En la primera misión no sé cómo sobrevives sin eso. Coraza cerámica más vida, creo que 5 de vida, no tienes una mierda de vida, pero no nos vamos a engañar, no vas a sobrevivir. Y vas a ir de cerca. Granada de las de verdad. Te ha tocado. Y con eso ya tenemos bastante. Tú, hecha. Despedida. Vámonos. Y así, a ojímetro con cada uno. No quiero perder mucho tiempo con esto. Tú tienes menos movilidad. Así que vas a ser lenta de narices y te vamos a poner las cosas pesadas. Ah, que mola. Ah, que lo planifico guay. Tú ya tienes cuadrada cerámica. Me parece bien. De hecho, te vas a quitar el chaleco táctico, te vas a poner la armadura táctica. Tú vas a ser lenta de narices, porque me ha apetecido. Sofía Waters, sé que eres Waters, pero Waters. Y granada antipersonal, no creo que vayas a ir mucho a granadas, no te quiero mentir. Porque eres lenta, no vas a ir a granadas, así que eso vas a llevar. Mirilla y coraza. Me gusta tu estilo, llevas 2 granadas para empezar. ¿Quieres que las hagamos de verdad? Tú corres 12 nada más, tú eres un poquito lenta. Un poco más lenta. Pero fusil, pistola... Sí, no quiero... No voy a usar mucho su fusil, seguramente. Me gustan tus granadas, pero en la variedad está el gusto. Una de cada. Y... Hokage. Tú, que tampoco corres demasiado y tampoco tienes una salud exagerada. Y como no tienes mucha salud, quiero que tengas una armadura normal. Fusil de asalto, me parece bien. Pistola, me parece bien. Granada cegadora no las voy a usar casi nunca. Prefiero matar cosas que no cegar cosas. Así que matar es bueno.
y sabes cómo matas cosas, apuntándole a las cosas, que tú tienes buena puntería. Vale, cambio de planes. Tú tienes que apuntar. Tú quieres puntería. Tú lo vas a flipar en colores. Y esto es todo lo que puedo poner para mejorarte la puntería. ¿Cuánta gente? ¿Hay 46 gente mirando? ¿En serio? Mírate a ti, Hokage, con la cara de pan. Vamos a ver. Recluta a Kojima, ya está hecha. McCain. La puntería es un poco regulera. ¿Por qué le he puesto más puntería que ya tiene puntería? Deberíamos poner algún botiquín. No te creas que no. Quiero a alguien con alta movilidad para poner el botiquín. Dejarme... Serrano. Mierda, me has fallado. Pero tienes buena puntería. Vázquez. No tengo a nadie más de mucha movilidad que a McKay, o sea, que a Kojima. A lo mejor debería cambiarle. Tú tienes buena movilidad. Graciela Toscano. Reparte amor. Y por amor quiero decir curar a la gente. Y la mirilla te la vas a quedar sin lugar a dudas. Y no se puede poner dos botiquines, por cierto. Limitado a uno por... ¡Anda, pues sí se puede! ¡Qué cosas! No me hace falta dos botiquines. No, si alguien muere, morirá. Probablemente lleve a dos médicos en lugar que a un médico. Bueno, médicos, que son gente al azar. ¿Quieres una granada antipersonal que quitan ligeramente más vida, aunque las coberturas son una guarrada? 60 más 6, 5 más 2, esta tiene buena vida, bueno todo, corre bastante. Estás bastante nivelado. Ahora sigamos, ¿por dónde íbamos? McKay, no te he llegado a customizar, ¿a que no? No quiero tardar ya, digo demasiado. Granadas cegadoras, no, gracias. Si quieres, ¿cómo de vida vas? Tú vas bien de vida. 6 de vida, tampoco es que sea una exageración, pero... Explotar cosas... 65 de puntería, ni de coña. No... ¿Sabes qué? Sí, explota cosas. Porque disparar a la gente no vas a disparar nada, porque eres malisma apuntando, así que explota cosas. Así te divertirás un rato, por lo menos. Serrano, ¿qué te he puesto? 68 de puntería más 4, por ahora eso me entretiene. Es la recortada, ¿no? No es el fusil entero de asalto. Muchos fusiles de asalto veo yo por aquí. Corres bastante bien, así que... A lo rápido... Tienes 3 de vida. Tú vas a morir. Tú vas a morir mucho, mucho. No granadas, pero sí armadura de esta para que no te maten tanto, porque vas a morir bastante. De hecho... Tienes buena puntería. Y te acabo de mejorar un poco la puntería. Y corres bastante. Botiquín y mira láser. Sí. Tú te he modificado, Vázquez. O así como está, estás bien. 3 más 1, 4. No te lo has querido ni de coña. ¿Qué haces por la vida a lo loco? Chaleco de verdad. Bueno, el chaleco táctico, por cierto, lo que tienes es que eso. Uno solo de bonificación de salud, pero más movilidad. Tú, chaleco de los guays. Y arma de las grandes y botiquín. ¿Tú llevas botiquín ya? Ya tengo dos tíos con botiquín. Tú, creo que eres de los que disfrutan haciendo explotar cosas. Ah, que sí. Por supuesto que sí. A mí también me gusta explotar cosas, no es lo único. Y ahora sí, es cuando vamos para adelante. Recluta a Kojima. Comenzar misión. Que es lo peor que puede pasar. ¿Y cuánta gente morirá? Pues bueno, no puedo restar a la gente, puedo estabilizarlos nada más. Es lo normal, lo suyo. Segunda misión. La primera ha sido de folla. Ah, el viaje de un objetivo a otro también va más lento. Y he completado una excavación, lo cual me siento orgulloso, tal vez. Necesito más energía, así que no me diré mal. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez, y tenemos que llegar pronto. ¿Tú? ¿Por qué te has dejado la camiseta en casa? En varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. ¿Tú por qué? ¿Se ha venido de vacaciones? Eso debe ser un bug. Voy a guardar nada más empieza la misión, porque se puede liar parda. No me extrañaría nada en absoluto. ¿Dónde está el tío con camiseta? Porque ha salido un tío con camiseta. ¿Qué se ha creído que vamos? Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. No tengo ningún... Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde. Esto del principio... Se lo podían ahorrar también. Siempre me interrumpe. Y aquí están los 9 en las posiciones que he cogido, que ya no me acuerdo. Hideo Kojima. Adelante. Y por adelante, quiero decir, tenemos un tejado. Tú tenías buena puntería, ¿eh? Pero vas de cerca. ¿Quién corría mucho? Ojalá me acordara.
Quien tenga un botiquín. De hecho, Kojima corría bastante. Tú no tienes botiquín. Pero Kojima corría bastante, que eso me acuerdo. Vamos a coger el Lao. Puede ser una mala idea, seguro. Bien, porque... No parece que haya nadie dentro del edificio, pero no me puedo fiar. Alista alarma, que se van a cagar, que tú tienes una puntería del copón. ¡Oh! ¡No he guardado! Es verdad, guardar, guardar, guardar en otra partida nueva. Oye, casi de mi partida anterior. Ah, guardé en la base. Ah, voy a... Partida 7, no tenemos vuelta de hoja. Vale. Los buzones son una cobertura de mierda. Me encanta. Alistar arma a todos. Mientras no los veamos, no me voy a mover mucho el primer turno y alistaré las armas. Que para el siguiente turno puede ser y será bueno. Y por bueno quiero decir que puede ser inútil. Tú tienes mucha vida, Sofía Waters. Qué coberturas más del palo. Y tú te movías poco. Pues aquí. ¿La he puesto en guardia? Costumbre. A veces pienso que estoy jugando al enemigo Within normal y no alisto las armas. Que es una gran, ligeramente moderada ventaja. ¿Qué hacer? ¡Dios! No tengo una mierda de coberturas. Este sitio es lo peor. ¿Quién corre más? Tú corres bastante. Tú, Toscano, te vas a quedar aquí. No quedarme en guardia. Y ahora el de los Serrano. Aquí. ¡No! ¡No! Ya lo he vuelto a hacer. ¿Sabes qué? Por listo. Te vas a quedar en guardia ahí. No vaya a ser que vengan los aliens. Y tendré que correr con esta. Es que esta es de las que corren poco. Kojima ha ido a la caja inmediatamente. No sé cómo no relaciona las dos cosas. Se me pasan a veces. Y Kojima quería meterse en la caja lo primero. Pero se ha dado cuenta que no era una caja, que es un pilar de estos. No, es un... Parece un palé de estos de madera, pero no lo es. He oído aliens, pero no los veo. No me gusta no ver cosas. Vamos a ver, tengo mucha gente de velocidad rápida por aquí por el lado, ¿eh? Vamos a irrumpir de forma ilegal. No estaban ahí. Estoy ligeramente sorprendido, no os voy a mentir. Los ves, pero te están flanqueando todo el mundo. Mira, porcentajes más altos que 33, no me lo puedo creer. Esto ha sido de prueba. Yo solo venía a robar el Laos. No, ¿para qué nos vamos a engañar? Si al fin y al cabo creo que no entendéis mi idioma. Yo solo quería robar productos lácteos. Lo que no saben los alienígenas es que Vázquez es intolerante a la lactosa y es una bomba de relojería a punto de explotar. Y ha entrado a la tienda de los helados para comerse todos los helados que encuentre. Pero es una trampa para que cuando le vayan a abrir en canal explote. Vázquez, cuando quieran experimentar con él, porque se ha hinchado helados. Y me vienen todos los alienígenas por ahí. Las coberturas de coche son peligrosas siempre. Pero no me quedan más huevos. Ya vendrán. Este es el turno de quedarme todos en guardia como tontos. ¡Kojima! Uf, el setejado es peligroso. El setejado me gusta, pero a la vez no. Y no quiero ver lo que haya por aquí. Tengo tres apoyos detrás mío. Vamos a ver. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? ¡Ah, es verdad! Sí, lo estoy buscando, pero se va a quedar ahí. Puerto, no sé si se ve, pero no se ve el contador de tiempo que te falta para coger la mezcla. Es a ciegas totalmente. Es, te la juegas a tirar para la mezcla y de repente se te va a cerrar en tus narices, o te esperas un poco más y aumenta las posibilidades de que la mezcla se gaste delante de tus narices. Waters, aquí estás más bonita. Del to, que pa' qué. Y McCain. Okay. Isabel, no me había fijado que te llamas Isabel, qué cosas. Estás bastante lejos, creo que puedes preparar el arma para el siguiente turno. Y aquí ya se acabaron las coberturas y Marcos Serrano se quedó sin nada. Y eso es también bueno, generalmente. No sé dónde meterte, tío. No te voy a mentir. Tú corres bastante. Así que te puedo dejar una posición medio. Aunque sea sin cobertura, si te dejo suficientemente alejado, no creo que vengan a por ti. Te dejaré en guardia, pero es que no tengo sitio donde meterte literalmente. Debería haber alistado el arma para el siguiente turno, ya que como tenía buen movimiento podía haber llegado a una posición buena el siguiente turno. Pero bueno, da igual. Todo al azar es bueno, sí. Oye, va muy mal el live stream, se oye bien las cosas. 68 y 40 y pico, no lo puedo creer. Dos aciertos, se alinearon los planetas.
Lo malo es que tengo dos personas menos en guardia y solo he dejado a tres o por ahí. Ah, se ha movido dos veces, lo he visto. Sabía que en el tejado tiene que haber alguien. Pero supone que la amenaza es ligera en este territorio. ¡Ey! ¿Hokaine? ¿Hokage? ¿Has visto algo? No, el helado no. Además, los ha comido ya todos. ¿Cómo se llame el otro? Vázquez. Y ahora se siente muy ofendido de que intenten invadirle el territorio de los helados. Vamos a dar un volteo. Pero habemos 6 aliens aproximadamente en los alrededores. He decidido que si los helados no son para mí, no son para nadie. Esto puede hasta funcionar. Y les voy a joder todas las coberturas a ellos y... después a mí. Pero bueno. No le he quitado vida. Nada literalmente de vida. Eso puede pasar con las granadas cuando están muy lejos. Pero he jodido unas cuantas y estupendas coberturas. Tú vas a venir aquí. Yo voy a venir aquí. Yo no voy a venir aquí. ¿Por qué iría ahí? Si le he quitado todas las coberturas del mundo y tú tienes un arma corta. Pero bueno. Seguramente la versión no se alargue demasiado más. Porque, como ya digo, quiero llegar hasta el punto en el que mis soldados nuevos vengan para poderlos preparar yo fuera de cámara. Un 70 y pico es bueno. Ha caído. Buen trabajo, Kojima. Tú, Serrano, ¿qué haces con tu vida? O sea, ahora en serio. Replantéate unas cuantas cosas. ¿Qué ves por ahí? Más que verlo sueña, pero bueno. 48, este tío... Escuadrón, ¿tenéis buenas posibilidades para atacar al otro alienígena? Puede. Y no. Vamos a disparar de la izquierda. El otro me está flanqueando un poco más. No, vamos a disparar a este. Ha sido un poco de suerte, pero no lo suficiente porque dos de vida es como no quitarle nada. Si el enemigo no está muerto, no me sirve. ¿36 en serio? Vamos a empezar a no reventar cosas porque no puedo. Este ya está tocado. Si quieres, a los honores. Buen trabajo. Contaba con esa muerte. No ves a nadie en guardia. Esto es muy arriesgado. Pero tengo unas granadas de las que hacen tururú. Y tenía que haberlo hecho antes para romper coberturas. Pero el tururú no me lo quita nadie. Eso uno de vida debería quitarles, pero... ¿Por qué no te quitan vida las cosas a ti? Si me lo puedes explicar. Está sin cobertura, por lo menos. Esto debería ser un buen porcentaje. 65, bueno, bueno, regular. Bien, vamos a morir. ¿Quién morirá esta vez? ¿Quién será el primero en caer? ¿Va peor el live stream? ¿En serio? Eso es malo. Eso es muy malo. Tú no me mates. Oh. No, ¿qué hace? No. Bien, contener. Uf. Casi temía por mi vida. Oh, juntaos. No, espera, no os juntéis. ¿Cómo están mis coberturas por dentro? No disparéis a esa. ¡Uy! Creo que alguien quiere venganza, gitana. ¡Venga ya! ¡No llegas, estúpida contención! Ah. ¿Quién tiene una granada? Vamos a hacer un lanzamiento de esos imposibles. Maravilloso, parece una postal. Se está disparando a sí mismo, ya no sabe qué hacer. A través de la ventana que estaba cerrada, a través de la puerta, ya hay tres tíos sin cobertura. Maravilloso. ¿Cómo van los porcentajes? 77. A probar suerte. Tú. ¿Tú estás poseyendo? Sí, ¿por qué no? Joder con los doses. Tú, al del medio. ¿Por qué no? Una muerte es una muerte. Tú ya has hecho el lanzamiento imposible, tú ya has disparado. Tú eres Sofía Waters y tú no te puedo mover todavía. ¡No! Ya no está contenido.
La granada le despistó lo suficiente para poder vengarme de él. No hay nadie por la derecha, ¿verdad? Voy a hacer como que te voy a matar, pero en realidad va a ser mentira y voy a disparar al de atrás. Ni de coña. Espérate ahí, luego hablamos. ¿Quién me queda por dentro? Alfonso Vázquez, que quiere matar a ese tío de ahí. ¿Llevas arma larga? No veo por qué no. No, a ese no, a ese. Eso es lo que yo quería. Pierde 2 de vida, se le quita el chungo. No sé qué efecto ha sido lo otro. Ahora es cuando puedes llevarte la muerte. Si quieres, 91%. ¿Qué estaba haciendo con el brazo exactamente? Y esto no era el final. Por supuesto que no era el final. ¿Quién nos ha movido? No te puedo subir al tejado. Mierda. Ese tejado quiero dominarlo. Y tú llevas un arma de lejos. No sé por dónde pueden salir los aliens, honestamente. Siguiente turno. Quiero que te quedes en guardia por lo que pueda pasar. Necesitaría alguien con visión en algún sitio elevado. Podría subir a Toscano aquí. Problema, puedo ver alienígenas y la gente está sin cobertura por este flanco, sin cobertura por aquí. Tú ni siquiera has decidido apoyarte en el coche porque eres demasiado duro, ¿o cómo va esto? Waters. Cojamos la peor cobertura del mundo. No corre nada, creo que ha sido una mala decisión hacer lo que he hecho. Me voy a tener que acercar aquí, pero no quiero ver cosas. Sí, señor comandante. Bien, recarga. Pronto a proseguir. Esperemos que no vengan. Queda un... Quedan... ¡Oh! ¿Robotitos ya? 3 robots pequeñajos arriba. Y los veo. Oye, 65% 65% gratis. Buen trabajo. Las coberturas tienen que cambiar ligeramente para la situación en la que nos encontramos. 67%, por amor de Dios. Gracias. Asunto resuelto. Kojima, ¿te he movido? Hokkaido. Tú puedes venir aquí un momento arriba. Quiero ver lo que hay. ¡Ay, mi mezcla! No he ido por la mezcla en ningún momento. Necesitaría esa mezcla. ¿A quién vemos? Hola. Vosotros habéis decidido estar arriba. Y estar bastante juntos. Y al de arriba solamente le doy si hago esto de meter la granada dentro del sistema de ventilación de alguna forma. Por inspiración divina. Si cuela, cuela. Yo no quería. A mí me han obligado. Oye, ha sido el poder de la ventilación. Nadie más ha muerto. Esto tenemos que remediarlo rápido. Esto no es fácil, honestamente. No son fáciles los enemigos. Aquí hacen más polleces y te salen más enemigos y te pueden salir por los recovecos por ahí que no te los esperas. Una actuación ejemplar. Esperemos que todas estas operaciones vayan igual de bien. Más gente que subir. Hideo Kojima esta tenía un montón de puntería, ¿verdad? Pues pesado o misiles no lo quiero, honestamente, al azar. ¡Oh, mira, exploradora! Esto va a ser una buena clase para ella, seguro. Explorador es como un francotirador, pero que se puede mover. El de los serrano, que parece un poco cabreado por ello, no sé por qué. Tú vas a ser pesado de los normales. Solo porque sí. Ay, me gusta el estilo. Sin camisa, pero bueno. Alfonso Vázquez. ¿Granadero o médico militar? Ya tenemos médico militar, ¿no? ¡A tirar granadas! Granadero es útil. Bueno, ingeniero, que se llaman granadas. Prometía muertes y no estoy dando las muertes que a lo mejor os merecéis. Pero bueno. Tenemos... ¿Corre y disparar o enciéndelo, nena? Tú te mueves regular. O sea que correr y disparar no te lo crees ni tú. Infantería. A disparar. Tienes 70 de puntería. Te viene bien. Y... Hokkaido. Jonaike.
Joanike. Hokage. Francotirador. Reflejos relámpago o al azar. Tiene buena puntería. Puede ser un buen francotirador. No os voy a mentir. Muy poca vida, pero si es francotirador de lejos, no le va a hacer falta mucha defensa. Lista de escuadrón, campero de los de toda la vida. Maravilloso. Y ahí he decidido yo lo que sea, porque es evidente que no sabéis decidir bien las cosas. Si tuvierais criterio, no me estaréis viendo ahora mismo y lo sabéis. O sea, que os jodéis todos. Y he cogido mezcla ahí porque no se ha agotado. Ha sido suerte porque no he ido a por ella. Dios, he olvidado la mezcla totalmente. Continuar. Y me han dado 80 de pasta. Y en Sudáfrica se ha disminuido el pánico en 2, pero 2 no es nada. Porque ahora yo no sé cuánto es el máximo de pánico. 100 a lo mejor. Sudáfrica. No sé cuánto tenía antes, pero no creo que la diferencia sea mucho. Pero 80 de pasta que no esperaba, gastémoslos en más tonterías. Y guardar la partida siempre, en todo momento. En más espacios, más ranuras de partidas. Yo no sé cuántas tengo ya. De partidas mías propias y de las series. Fantástico, todas las partidas guardadas en cada misión. ¿Por qué no? Y a ver, faltan 4 días para que vengan los soldados, así que yo opino que no tenemos nada más que hacer ahora mismo. Ah, y la mezcla tiene un poquito por cada alien muerto. Puede ser. ¿Qué más da? Actividad. Y hay mucha gente que está volviendo. Ya dejan de estar cansados. El tío ese que está sin una pierna, a lo mejor vuelve algún día de estos.